Hola, buenas a todos. Hoy estamos aquí para jugar una partida a Mundo Disco. Alcánzame la portada, por favor. Mundo Disco, Angmorphor. Y nada, vamos a hacer una partida. Recordad que en la parte de abajo, en la descripción, tendréis un link para una descripción de las reglas por si no sabéis jugar. Me acompaña el equipo habitual, Gonza, que será el jugador amarillo, Diego, que tendrá al azul, y Marmota, Gacela Marmota, que manejará los verdes, y yo, como siempre, los rojitos. Así que nada, empezamos repartiendo los personajes. Recordad que cada uno tiene un objetivo. Y nada, pues os pediré que luego que enseñéis a cámara. A ver, yo. Bien. Gonzalo, por favor, yo no miro, te enseñaron en cámara. Venga ya. Diego. No estoy mirando, espero que lo encuadréis bien. Ya. Y Marmota. Venga. Al lío. Vale, pues empiezo yo, que para eso es mi canal. Repartimos 5 cartas a cada uno, que no las hemos repartido. 3, 4, 5. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué has hecho? ¿Quién ha movido? Marmota. Marmota, ¿quién va a ser? Marmota. ¿Por qué tanto odio? A ver. Veamos, por ejemplo. Esto ya solo enseñas tú, ¿no? Esto ya sí, esto ya solo enseño yo. Bueno, ¿qué te has dado? Para que veas que empieza. Venga, yo. No, empiezo yo, que para eso es mi canal. Uso a este señor. Uso a este señor, que tiro un dado. Si saco 7 o más, me llevo 4. 10. Por tanto, robo 4 petrodólares de estos. Dólares morporquianos. Morporquianos, vale. 4 dólares a mi reserva. Y pues... voy a usar esta otra carta, que me robo otro dólar y mato un seguidor de Marmota. Así. Pues yo utilizo esta carta. Esta carta, enséñala en cámara, que esto que hace. Pues evita que... puedes ponerlo en otra zona distinta. Así que me lo llevo. Poner en otra zona distinta. Vale, esto dejémoslo, por ejemplo, en la caja y que no estorbe. Muy bien. Me mudo. Y yo ya he acabado mi turno, así que le toca al siguiente, que es Gonzalo. Venga, uso esta. El pergamino, que se supone que si es posible os puedo coger 2 dólares a cada jugador, ¿no? Hostia, sí señor. Me cago en la puta. 2 dólares. Para que cambie el banco. Cojo 3. Y Marmota, la hacemos los dos. Toma, 2 pavos. Bueno. Asqueroso. Venga, Marmota, te estoy haciendo yo aquí el change. Así. Aquí tenemos todo el oro. Dinero. ¿Qué eran 2? Vale, 2. ¿Quieres 2? Sí. Me faltan. Venga. 3 más. Verganza. ¿Cómo que 3 más? Claro, si no te si lo... es una... ah, es una de 5. Que no, son 5 monedas, son 5. Estos son 5 dólares. Estos son monedas de 1 dólar. Me tienes que dar 2. Y te quedas 3. Bien. Así, yo suspendía las matemáticas. Dame cambio, ¿no? Que luego habrá lío. No, no, no hay problema. Ah, sí, también, no, todo, ¿eh? Se pule rápido. Y puedes poner también un muñeco. Voy a poner un muñequito. Un secuaz en un muñeco. Voy a tocar las narices. Y se añade automáticamente un conflicto. La carta, echémoslas en la caja. Encárgate tú, Gonza, de ponerlas en ese agujerín. Vale. Y nada, Diego. Vamos, dale duro. Voy a primero echar al Pink Pussycats Club. Gano 3 dólares. Lo primero que hace es irse de mujeres, de alta alcurnia. Saco otra carta. Saco al cabo Nobs. A Novi Nobs. Me permite coger 3 dólares de un jugador a mi elección, así que Gonzalo, devuélveme el dinero. ¿Qué dinero? Con intereses. 3 dólares. Dame mis 3 dólares ahora mismo. Gracias. Realmente son 2, pero vamos. No, 3. 3 dólares. Ya, pero que yo le voy a coger 2 y le robas uno más. Y con interés. Espera, saco a las. Y acabo con las hermanas de la agonía. No, las tías de la agonía, perdón. Me cargo un secuaz. Me voy a cargar, para variar un poco la novedad, me voy a cargar aquí a Dani. Oye. Al dueño del canal. Luego querréis salir en los vídeos. Y luego cojo 2 monedas más porque me lo permiten y coloco un secuaz. Y mi secuaz va a ir directamente a los hipopótamos. Vale. Y a la descartada. Señor Marmota. A ver. O sea, entonces. ¿Puedo mover al...? No, al final. Al final, al final del turno. Al final del turno es opcional. Vale. Primero carta, segundo primero. Movimiento. Sí, señor. Hecho esto, me gano 3 pavos. Sí. Antes, y coloco un... ¿un señor? Vamos a ver... no, adyacente...
Ahí, tiene que ser ahí, sí, señor. Esa buena. Vale. ¿Y quieres mover? ¿Algún más? Pues. ¿Quieres mover? Lo muevo. La que acabas de poner, ¿lo mueves? Sí, sí, lo muevo aquí. Muy bien. Vale, pues yo robo dos cartas, hace tener cinco. Aquí. Ahí, dejamos allí. Ahí. Vale, pues yo voy a usar a esta señora que robo un dólar por cada marcador de peligro que, de conflicto que hay en el juego. Robo $4. De 4 y pongo un señor que lo voy a poner aquí. Serás puto. Vale. Ya está. Siguiente del juego, sí. Esto va rápido. Cojo una. Uso este. Uh-huh. Que es eso, que por lo que entiendo, tienes que pagar a otro jugador $2. Ellos deben mover uno de los seguidores a ¿dónde? A un área que yo quiera, ¿no? Diego, por favor, dueño del juego. Y señor bilingüe. Gracias. Dice que pagas $2 a un tercer jugador y mueve un personaje de otros tuyos, de otros enemigos a tu elección. O sea, págame a mí y mueves a Marmota, por ejemplo. Vale, no, voy a pagar a Marmota. Toma, Marmota. ¡Oh, dineros! ¿Y a quién mueves? Ah, muevo yo, no elige a él. Le elige a Marmota. Marmota elige, tú le pagas y mueve a uno. O sea, me paga a mí. Pues así decirlo, sí. Sí, yo te hago mercenario a ti. Entonces yo me quito el marrón. Vale, es quitarse el marrón. Pues mismamente, pues te lo muevo. ¡No! ¿Por qué? Porque no, vale, y puedes jugar otra carta. Y a Dani no le mueves. No. Venga, eso está bien. Me uso esta. No. Que entiendo que le fuerza a un jugador a que me pague $3, ¿no? Si un tercer jugador te paga $3. Devuelve mi dinero, Diego. Aquí veis que ya empiezan los piques y esas cosas. Sucio mercenario. Ladrón. Y puedes poner un seguidor más. Voy a poner un minion. Sí. Que lo voy a poner. Vamos a ver. ¿Dónde puedo tocar las narices? Ah, a ti que no te han hecho nada. Vale, ya tenemos problemas. En Dingwell. Y ya está, porque claro, no. Sí, le toca al señor Diego. Pues nada, voy a coger mis tres cartas. A ver, dos y una. Tres. Vale. Muy bien, primero. Muy bien. Saco al cabo zanahoria. Se llama así de verdad. ¿Qué es lo que pone ahí? Capitán Zanahoria. Capitán Zanahoria y Hierro Funderson. Ajá. Puedo sacar un secuaz. Lo coloco aquí. Elimino un problema. Voy a quitar este de aquí. Un problema sí. Fuera. Y conjunto un dólar. Un dólar. Un dólar. Un dólar. Un dólar. Vale, pues continuemos. Y espera, si puedo mover. Y ya está. Vale. Yo puedo robar ahora, ¿no? Sí, robas hasta tener 5. Sí, sí. Vale. ¿Puedo construir ya? Sí, no, si tienes mayoría en la zona, si tienes esta, por ejemplo. No, tienes que tener carta de. La carta tiene que dejarte construir. Si no tiene carta. La carta que tenga el símbolo de edificio. Si tienes, deja construir. Si no tienes ninguna, no puedes construir nada. Aunque tengas el dinero. Este símbolo. Vale. Pues tengo ya aquí una. Permite construir y dice descartar tantas cartas como quieras y conseguir un dólar por cada una de las descartadas. Pero vamos a ver si hay alguna cosa que tengo aquí. Si alguien tiene una carta de interrupción, no. le puede hacer mucha. No te quitas de nada, vale, pues solo no. Construir. Pues tienes que pagar $12. $12 en alguna zona que no te haga aquí. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vale. Bien, y así, 20. Niños, el mundo maravilloso de la especulación inmobiliaria. Y Marmota, y recibes la carta del distrito número 9, distrito que te dará ciertas habilidades, no sé qué te da. Esta, pues mira, fíjese usted,
La del distrito 9, que es Longwall, te dice que una vez por turno puedes coger un dólar del banco. Gratis. Gratis. Sin coste. Ah, bueno, tenla así en mano para que sepamos qué es eso. Sí, pon la boca arriba, que la sepamos todos que sí, tienes esa zona, para saber robártela en cualquier momento dado. Ver, y me toca. ¿Se pueden robar cartas? Me toca. Vale, Bob va a hacer lo mismo. Tiro un dado, si saco 7 recibo 4 dólares. No recibo nada. Pero me permite jugar otra carta. Que voy a usar a esta señora. A la señora Pastel. La señora Pastel. Que no me sirve. No voy a usar la carta, robo 2 dólares. Y me permite mirar el top de personajes no utilizados. O sea, puedo mirar uno de aquí. Vale. Entonces sé un personaje que ellos no tienen. Y esto fuera. Vale. Le toca al siguiente. Venga rápido. Venga, ¿cuánto? ¡Aprende, marmota! ¿Qué? Tampoco soy tan lento. Puedo usar el dragón este, que según entiendo me tienes que dar un dólar a cada uno. Joder, pero bueno. ¿Pero por qué? ¿Cómo se pasa tan bien? Soy pobre. Tengo un edificio, pero estoy en la indigencia. Eres Les Gold. Luego, mejor usar otro, que uso este, el de la Brigada de Incendios, que marmota o me da 5 dólares, ¿no? O le quito el edificio. Sí, señor. Sí, señor. ¿Le puedo quitar el edificio sin más? No. Si te pagas, no tiene por qué. ¿Tienes dinero? No, le queda un dólar, me parece, ¿no? El que se acaba de llevar. Tengo esta cartita que pone. Pues pedir un préstamo al banco. No, es como una carta. No puede ser afectado por el texto de una carta jugada por otro jugador. Pues nada. Bueno, ya joder, el marmota. Una interrupción, no te deja. Ya, de hecho, bueno. ¿Ha perdido la carta? Pues nada, ¿estas tres cartas se van? No, pero puedes seguir Gonza jugando ya más. Sí, puedes seguir jugando. A ver. Pues. Toma, uso la del Leonardo da Vinci este, que Leonardo, creo que puedo coger cuarto cartas, ¿no? Sí, señor. Leonardo da Quirn. Que vale. Sí, no se puede hacer Leonardo da Vinci Diego, ni nada. ¿Quieres mover algo, Gonza? Se llama parodia. Homenajes. ¿Quieres mover algo, Gonza, o se queda así como está? Voy a mover. Ay, claro, me genera el regalo luego. Si te vas, se quita el problema. A Marmota. No puede ser. Bueno, está. ¿Por qué no? Y no quieres Dragon's Landing, vaya hombre. Mira, voy a cogerme King's Landing, es verdad. Ay. Desembarco del Rey. Desembarco del Dragón. No nombremos a otra franquicia. Esos son de homosensuales. ¡Hala! He dicho homosensuales. Eso es una. No, Nacho, no. Eso se ha omitido, obviamente. A ver, empiezo. Sí. Vale. Saco al Doctor Cruces, el líder del gremio de asesinos de Morpork. Ajá. Me cargo al desembarco del dragón y cojo 3 dólares. ¡Hala! ¿Quieres mover? Y un segundo si puedo hacer, no puedo hacer nada más. ¡Marmota! Tu turno. Pues. Voy a robar un momento. Me encuentro ahí por aquí. Que no haya ninguna venta aleatoria, que si nos divertimos un rato, que hay incendios. Sí, la verdad, a mí no me están saliendo, si no ya habría tirado alguno. Que son divertidos, ahí verá. Bueno, en todos los grupos, si estáis viendo esto, en todos los grupos hay un marmota. Que cuando el juego pone partidas que duran de 20 a 30 minutos, y tú dices, pero si dura 10, los diseñadores son muy buenos y tienen en cuenta gente como marmota. Bueno, en teoría este juego dice que pues durante 45 o 60 minutos, echarle 2 horas de vídeo. Sí. Pues. Vale, Íñigo Skimmer. Me quito este de en medio. Sí, y el problema desaparece con él. Y 2 pavos. Si me matan, me lo vuelven, ¿no? Sí. No lo pierdes permanentemente. Eso, ¿no? Simplemente lo tienes en la reserva. 2 pavetes y. Y puedes mirar a la gente cómo construye otras cosas. Sí, y ya está. Acabó. 2 cartas para mí. Que salga un evento aleatorio o algo ya, por favor. Que quiero diversión para toda la familia. A ver, pues yo voy a usar un matar. Voy a matar a Gonzalo aquí. Ahí desaparecen los problemas. Están matando ya. Me encanta cómo han matado de repente a 2 personas. Y ya está, rápido. 2 dólares. Se ha visto popa aquí. Se ha visto. Joder. Son 2 dólares. No, hombre, tengo que decir mi defensa que era para liberar el distrito. 2 dólares. ¿Quién ofrece 2 dólares? Vale. Venga, señor Gonzalo, su turno. A ver. Pues mira, uso esta carta. Sí, señor. Que se supone que si te doy una carta a un tío, pues me tiene que dar. No, me tiene que dar 2 dólares. Sí. ¿Quién es el que me lo paga? Marmota.
Al que más guste. Mira, yo no nada, pero el dueño del canal tiene muchísimo dinero y no haces nada. Oye, anda que el dueño del juego tiene poco. Pero no tengo nada, una miseria. Estos son pesetas, como quien dice, son monedillas. Esto no es nada. Ah, toma, me mata. Dame los $2. Un precio justo. Ahora, eso le pasa por matarme. Imagínate que le ha dado la carta que no tenga nada. Sí. Y pongo muñeco. Hay una carta que no tiene nada. O sea, hay una carta que no tiene nada que no podéis descartar. O sea, tenéis que tener en la mano. Y pongo muñecajo, ¿no? Sí. Sí. Oye, no, tenía un dragón. ¿Te dieron aquí? Sí, murió. ¿Tenías? ¿Cuándo murió? Lo maté yo con el Dr. Cruces. Ah, tú también. Solo puedes ponerlo, creo que ahora. Puedes ponerlo aquí, o aquí, o allá. O adyacentes a las que tienes señores vivos. ¿A qué señores vivos estén comunicados? Ya lo digo, vamos a matar a tres personajes solo a tu. Así en una ronda. Joder, vale, vale. Un armor pork no le gusta el amarillo. Y marcado de colmillas. Bueno, espera. Ay, ay. No, ahí no puedes, tiene que ser en zonas adyacentes. Adyacentes, pues nada, está bueno. Joder, pero pónsela al azul, que tiene más personajes. Sí, verdad. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ay, es que me haces embolado. No sé por matarme, macho. Me he matado. Es que alucino. Es que te han matado un montón. Es que es alucinante esto. Claro, que no sé. Iros a la Ed. A la Ed no me quiero ir porque me da mucho asco. Pues nada, saco. El Gimnus Bar Delicatessen, que es el bar de enanos favorito que no comen carne de rata. Voy a cogerme mis $3. Tres petrodólares. Y un secuaz. Que mi secuaz va a ir. ¿A dónde va mi secuaz? A Dragon's Landing. Eso es mío. Era. Recuperaré mi tesoro. Recuperaré el trono de hierro. Venga. Ahí no quiere tronos de hierro. Aquí solo hay el patricio. Que se gobierna con mano de hierro. Venga, marmota. Vamos a ver. Pues yo voy a echar esta cartita. Me llevo $5. $5, Dios. ¿Puedes construir? Pero no tienes nada. No tienes papipas. No. Yo robo una carta. Tengo un. Controlo un distrito, pero tengo dinero. Vivo en la miseria. Vale, pues yo voy a usar esto. Robo $1 por cada personaje que hay aquí, que no hay nadie. Y construyo por $6 una casa en Lingwell. Distrito número 8. Distrito número 8. Ahora no te lo doy. ¿Y qué hace el distrito 8? Pues a ver, Dingwell, lo que te dice es que una vez por turno puedes pagar $3 y colocar un secuaz en una zona adyacente a Dingwell. Vale, bueno. Nunca se sabe cuándo puede venir bien. Vale. ¿Te toca, Gonza? Pues... Coge una carta antes si tienes solo un secuaz. Ah, cierto. Ay, pues no sé de dónde va esta carta. No puede nada. No, eso, esa carta... ¡Ay, la carta de los amigos! Bien. Sala. Esta carta no tiene nada, así que la tienes que tener en tu mano ocupando hueco. Ah, bien. Hasta que la puedas descartar o dársela a alguien. Sí. La carta maldita. Es una carta muy divertida, ¿no? A Martin Wallace, que se le ocurrió el juego este, se merece un premio por eso. A ver. Oh. Sí, vamos a agarrar así de palma. Que es... se supone que cojo un jugador, le doy una de mis cartas, obviamente va a ser esta, y ¿sí? Le doy dos monedas, pues mira, barbo de toma. Diego. Gracias. Señor Diego, dame dos monedas. Bueno, y recibes dos monedas, o sea. Dos monedas por una. Fíjate, has pagado dos por eso. Yo me sentiría honrado. Y puedes poner un muñeco. Un muñeco, que bueno. Solamente adyacente, ¿no? Sí. Coge la isla de los dioses, a ver si recupero King's Landing. Que eso no existe. Venga. Aquí. Que es Dragon's Landing. Y esto lo dejaste. Venga, te toca. Ah, no, puedo mover, ¿no? Se supone. Sí, puedes mover un muñequito. El muñeco lo puedes mover. Si te muevo aquí, ¿qué pasa? Se crean problemas. Si ya la carta no... Entonces ya no tiene efecto la carta aquí. La carta ya no funciona. O sea, ya no puedo utilizar... A ver, si la colocas ahí... Si la pongo aquí, no tiene efecto. La carta se queda... la habilidad que tiene ya se queda bloqueada. Hasta que se quite de ahí el problema. Vale. Y hago yo, nada, pues no puedo coger porque ya tengo 5 cartas en la mano, gracias. Voy a ver... ¿cuál voy a pillar? Vale. Vale, pues saco al señor Bogis. Me bendice que me tiene que dar a cada jugador $2. Joder. Vale, toma, si me sobra, ¿sabes? Si te sobra, si ya. Si tenemos aquí de sobra. Ahora el problema es... Espérate un momento, vamos a hacer espera, cambio. Vamos a un cambio, cógete 5 monedas, cogemos 5 monedas. Es aquí. Toma, vamos a cambiar lo gordo del banco porque sí, estamos todos aquí. Espera, todos cogiendo las 3, de 5. Espera, 3. Hay que confiar en la maceta de la gente. Toma, 5. Y 2, 5. Venga, otras 3 más. Toma. Y esto me quedo con suelto. Gracias, Marmota. Ah, muchas gracias. Mira, ya tengo suelto. Ya tengo suelto. Mira, otra vez. 5. Ya puedes pagarte el chalet el ahora no van a quedar monedas de 5 aquí al final. Y coloco un secuaz. Y mi secuaz, el señor Boggy, se va a colocar. En el Unreal State. Uh-huh. Ahí se queda el señor Bogis. Y ahora,
A quien marmota te toca. Pues vamos a ver, vamos a robar cartica. Pues vamos a ver, pues yo voy a utilizar al señor Bent. Lo tengo que poner aquí frente a mí. Sí, me llevo un... $10 $10 del banco, que luego lo tengo que devolver. Sí, si no devuelves 12 al final de la partida perderás 15 puntos. Y unos romanos vendrán, ¿ves?, a partir de las piernas. Vaya por Dios, qué cosas. Y cuando... unos romanos. Romanos. Aquí hay romanos. No, aquí hay miembros de Clutch, que son clutchianos, que son gente que viene de la zona del sur de la ciudad de Morpork. Uh-huh. Ah, vale, sí, marmota, fascinante. Puedo echar una carta más y cojo esto de Zorgo, de frenologista este. Retofrenologista, Zorgo, el retofrenologista. Y me permite construir, porque ya tengo 5, 10, 12 pavetes. Me hago una casita también aquí. Joder, marmota. Marmota tiene poco dinero, pero está construyendo, sí, Vais todos a por mí y por lo que pasa, ¿sabes? A ver, pues pásame el distrito 12. El distrito 12. Las colinas Nap. Cadney y Severdin. ¡Oh! Se me había olvidado. Una vez por turno puedo tomar un dólar del banco. Vale, pues otra vez por turno puedes tomar otro dólar del banco. ¡Uy! ¿Puedo este turno también? ¿O ya tengo que esperar? No, al siguiente. Al siguiente tiene que ser. ¡Me toca! ¡Por fin! ¡Ya no volveré a ser pobre! Con $2. ¿Eh? Con $2. Con $2 por turno. A ver, Diego, te voy a echar esta gracia. ¿Qué es esa? Lo primero, voy a poner un muñeco en la isla y voy a crear un conflicto. El gremio de idiotas. Y te pongo a ti que si no me das $5, te pongo esta carta y contaría como otra carta de los idiotas. Pero bueno, al tener $5, ahí tienes. Y yo paso. ¿Ya está? Sí. El gremio de payasos e idiotas. A ver, cojo dos. Malditos. No sale ni una carta de evento aleatorio, qué raro. ¿Sí? ¿Por qué no salen con divertidas que son? Mira, uso esta. Que se engane evento, hombre. Que según esto puedo mover un minion al sitio de mi elección, ¿no? Sí, sí, de viejo a este, va aquí, desaparece el conflicto. Y, no, sí, pero se pone aquí en problema. Ya, bueno. ¿Pero es tuyo o de...? Vale, pero yo te interrumpo y no me lo mueves. Yo te interrumpo y no me lo mueves, así que simplemente nos quedamos donde estamos. Pues eres tan pesado, tío. Yo quiero la isla. ¿Puedo poner un minion o qué era? Te permito jugar otra carta. ¿Algo más? Sí, hombre, voy a jugar otra carta. Lo pensaba yo, digo. ¿Qué te crees tú, macho? Si viejo el ron te dejaba usar una carta más, pues te digo. Vamos a ver. Pues mira, voy a usar esta. Que puedo coger tres cartas. Y construir un edificio si puedes. No, porque me ha quitado. Bueno, aquí no hay problemas en el distrito 5. De los frotos. Ah, mira, ¿así? Debería, ¿no? Ah, sí, no, pues tiene que tener mayoría. Si sí, tienes que tener mayoría, así que la... Si no, yo sé cómo. Pero no debería haber problemas aquí, ¿eh? No, no, porque se ha eliminado. Ay, si pones un guarda, se eliminas. Y ahora lo que tienes que hacer es. Ah, no, tampoco puedo porque hay problemas. Vale, se hace esto. Venga, Diego, te toca. Vale, cojo una carta. A ver si toca algo, hombre. Vale. Vamos a ver. Vale. Saco al gremio. El gremio, el de Pegasus Kill, selecciona un jugador y debe darme dos cartas de su elección. Vale. ¿Quién tiene cartas interesantes? A ver, enséñame cuántas cartas tiene cada uno en la mano. Yo tengo tres. Tres. Yo tengo, no sé, muchas. Me tiene que dar. Pues tú me vas a dar dos cartas de tu elección. No. Sí. Hombre, a que tengas una para anularlo, pues en principio no. Sí. Me tienes que dar. No, 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 tengo que hacer yo de a mi elección. A ver, lo morado que hacía quitaba el marcador de problemas, ¿no? Sí. Sí. ¿Tienes, si tienes alguna con el símbolo este de la mano, le puedes evitar que te la robe? No, no tengo la de la mano. Pues dame dos cartas. Toma, una te carta. Esta. Muy bien, y otra más. Vamos a ver. Pues esta. Vale. ¿Y esta es? Vale. Me gusta. Y coloco un secuaz. Y colocas un secuaz, sí, señor. Me encanta que a Dani no lo haga nada a nadie. O sea, eso es una cosa. O sea, eso van a por mí, la gente. No. No. Marmota tiene dos casas. Yo ninguna. Que es el dueño del canal. Si no, no. Colocamos no nos invita a más partidas. Ya no tiene habilidad de bloqueo. Yo le he bloqueado a la zona. Venga, señor Marmota. Yo solo llevo un pavete este. Qué pobre. Qué
desdichado que soy. Y debes dinero. Que saco una carta de débito. Debo dinero al banco, gracias por quiero. Te van a venir los romanos a pegarte. Van a venir los romanos a darte una semana de guantadas. Vas a tener que hipotecar la casa. Los albaneses. También. Los albaneses morporquianos, que eso sí que tienen mal humor. Y mala virgen. Y aquí, van a sonar, y aquí chicos, pues hay pitidos que no pasan nada. No solamente cosas obscenas. Venga, que salga, venga, mamota, que sé que tienes algún evento al otro, que saca algo. Vamos a reírnos pues un rato. Ahora que lo mencionas. Venga. Venga, vamos. Sácala. Pues voy a que. Saca un evento aleatorio. Que tenga... Me retas. Te reto a un puto evento aleatorio. Sí, queremos eventos aleatorios. Pues hala, evento aleatorio. ¡Bien! ¡De la chica tierra! ¡Sacamos! ¿Qué ha salido? Niebla. Descarta 5 cartas del mazo. Pues 5 cartas, vamos a sacarlas para que se vean. Una, nada, fuera. Un poco light, rápido. Pero bueno. Dos, tres, cuatro y cinco. Esto va rápido. Espera, que saque dos. No pasa nada. Bueno, dejas aquí. Se habrá caído alguna allí. Vale, pues, ¿qué más, Marmota? Dice plantar uno o dos minions, dos secuaces, en un. La zona adyacente al Unreal Estate. En el Unreal Estate o en un adyacente. En esta, pues, en la zona número 2. Pues en la zona número 2, para hacer un poquito de la puñeta al señor Diego. Y Kiss Landing también. Y tienes otro terreno. Estás obsesionado tú con eso, ¿eh? No vas a conseguir no pues, nunca. Yo mira, yo como es adyacente, me lo puedo colocar aquí. Venga, me toca. Nunca dos. Tendrás ese lugar. Bien, ya están empezando a salir las cartas de otro color. Por fin, que salgan eventos aleatorios ya. Y divertidos, incendios, inundaciones, dragones. Vale, Diego, te voy a hacer lo mismo. Dame $5 o te quedas una carta adicional. Ahí, ahí. Y me permite colocar un seguidor que lo voy a colocar en Desembarco del Rey, como decís todos. Del dragón. Y ahí no lo conquista nadie. Ya está. Ya está, me toca. Te toca el siguiente, claro. Vale, uno. Ahora ya empezarán a salir las cartas de color marrón. Vale, pues uso esta. Que la sargento esta, me quito el problema aquí. Sí, señor. Muy bien. Vale. Y puedes jugar otra carta. Vale, juego esta, que me permite usar jugar dos. Sí, vale, puedes jugar dos cartas. Juego esta, que me hace construir un edificio y además que uno por cada minion en la isla. Ganas un dólar y te permite construir, no sé dónde puedes construir. Dame tres. Donde, es que no tienes mayoría en ninguna zona. Aquí, ¿no? No tengo problema. No tengo mayoría. Ahí se cuaz. Ah, mierda. No puedes. No, entonces nada. Entonces se perdió la carta. ¿Y qué más? Puedes jugar otra carta adicional. O sea, carta de evento. ¡Bien! ¡Bien! ¡Rizwin! Bloodjoy Stupid Johnson. ¡Jodido Stupid Johnson! ¡Oh! ¡Tira el dado! Y el edificio que salga, toma por saco. 8. Zona 8. ¿Quién tiene la zona 8? 5, 6. Yo. Dingwell. ¿Se va fuera? Cara a cara, desembaló, display, den... Sí, por favor, señor traductor. Yo creo que no es el lado. Si de la carta ciudad tiene el mismo valor, ¿vale? El propietario de la carta debe borrar, tiene que quitar un edificio, un secuaz de la misma área. O sea, tiene que quitar un secuaz de Dingwell. Un secuaz, vale. Y ya está. Vale, vale. Pensaba que perdería el edificio. Vale, ¿qué más? Entonces, sigue con la. ¿Aparece el problema de ahí o? Mueve. Sí, 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 claro. Sí. Mueve uno de tus minions de un área contaminada a. Bueno, toma, traduce. Un marcador de problemas, ¿no? Por lo que entiendo. Puedes mover un secuaz a cualquier zona con marcador de problemas. Un secuaz random que tengas lo puedes meter en una zona con. Que tenga marcador de problemas. O sea, cualquiera, lo puedes como teleportar. Ahí, perfecto. Ay, qué raro que se vaya a desembarco. ¿Y por qué dices un problema y no ve nadie? Está aquí. Está, ya, si estamos tú y yo. Ah, vale, perdón. No me vale, pensaba yo. Vale. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Algo más? No, ya está. No, te permitía jugar. Puedes jugar otra carta más con ese señor. ¿Ah, sí? Sí. Rizwin, puedes coger otra carta, sí. Da igual, no quiero jugar otra. Vale. Pues ya está. ¿Se acabó, Diego? Voy yo. Vamos a ver. Primero de todo, voy a sacar al sargento Colon. Ajá. Que me permite sacar a un. Colocar, bueno, quitar un problema y colocar un secuaz. Entonces, saldría. El problema otra vez. No, a ver. Os explico. Coloco menos secuaz y luego quito el problema. Eso sí. Y ya está. Y ya no hago más porque tengo cartas de sobra y no puedo hacer. Vale, siguiente. Marmota. Vamos a ver. Entonces tengo otro. Cojo más. A ver qué tengo por aquí. Mm.
Venga, otro problema, otro problema. Venga, otro evento, vamos. Vamos a ver. Tu dólar gratis. Mi dólar. ¿Dólar? Tengo que pagar al banco. Si no, van a ir a pegarte los trolls. Me van a romper las piernas, les tengo cariño. Te vas así. Pues. Hecho esta carta mismamente. ¿Sí? Queen Molly. La reina Molly, a ver. Selecciona un jugador. Ese jugador tiene cartas. Que dar dos cartas. O sea, mira lo que tiene. Pues, mira, tengo muchas. Coge. Yo tengo una colección. Sí, dale cuenta que se tiene dos malas. Sí, sí, tiene la maldita. Por eso no pensaba cogerle. ¡Ani! ¿Qué quieres? ¿Qué tienes por aquí? ¿Te las elijo yo o tú? ¿O se cogen random? Dame dos, elige. Vale, te voy a dar esto. Y te voy a dar. Esto. Vale, venga, me toca. Robo tres cartas. 1, 2, 3. ¡Oh! Vamos a empezar con la chicha. A ver. Esto. Mueve uno de tus minions de una área a otro área en el tablero. Así que lo voy a meter aquí, en esta zona central. Y marcador de problemas. Marcador de problemas. ¿Cómo no? O sea, no se nota mucho que va por mí. O sea, no, voy a por mí mismo. A por mí mismo. Evento aleatorio. ¿Qué salga? Dragón. Subsidiense. Ah. Todos los jugadores deben pagar $2 por cada edificio o derribarlos. No tengo. Yo tengo dos. Marmota pierde todo. Marmota pierde 4 y yo pierdo 2. Yo nada. Otra vez me quedo en la indigencia. Voy a dar un balón, así no pasa nada. Puedo intercambiar las posiciones de dos muñecos. Entonces voy a intercambiar esto. Quita esa también. Por esto. Me lo quita mejor a él, ya está. No, así está bien. Pero la preferencia aquí, la mayoría. No, pero eso no me interesa. Y aparte, voy a robar 4 cartas. 1, 2, 3, 4. Y siguiente jugador. He robado una más, perdón. Ah. En caso ya deja una. A ver. Bueno, la última. Vamos a ver qué es. Qué casualidad. Los dos fuera. Vale. Qué casualidades de la vida. Vale, uso esta. ¿Sí? Que muevo un minion al punto que yo quiero. No, pone, no lo mueves. Bueno. Coges uno y lo metes en una zona con problemas. ¿Uno mío? Sí. Ah, bien. Pues. Zonas con problemas. Aquí. ¡Oh! ¿Me invadís? Hay mucha gente que quiere tu distrito. Vale, ahora puedo jugar otra carta. Tenemos hilo musical. Hilo musical, eso es divertido siempre. Sobre todo si suena como la música de un ascensor. De los años 50. Y ahora, uso este. Que puedo matar a uno. Sí, señor. Que vas a ser tú. ¡Ah! ¡Oh! Por mamón. $3. Dame $3. $3. $3. ¿Y puedes construir? No puedes construir nada. No puedo construir porque me estás todo el rato jodiendo esa ciudad. Que algo tendrá, me imagino. Porque tanto existir, algo tendrá. Vale, pues Diego. Voy. Pensadlo, que me está apuntando mucho ahí. ¿Cómo juegas tu objetivo? Soy. ¿Mi objetivo que tiene? No hay ningún objetivo que sea eso. Saco a Harry King. Saco a Harry King, me descarto tantas cartas como quiera y gano $2 por cada descartada. ¿$2? Por cada carta que me descarte. Me descarto de 4 cartas. Y te llevas $8. Me llevo $8. Toma. Y coloco un secuaz. Y voy a colocar el secuaz en los 7 durmientes y un problemillo. Vale, Diego creo que tiene el de tener un muñeco en zonas repartidas, así que deberíamos empezar a matarle mucho. A matarle mucho o a apedrearle. Sí, porque además. Pues no sabéis ya por mí, pues matar a Blueberry, ahora que de a Diego. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, yo creo que le quedan un par de muñecos más y gana, o sea. Bueno, aquí te hace pensar que yo sea ese. No sé, se me ocurre. Hay muchas teorías. Imagínate que fuese Marmota, por ejemplo, Dragón Rey de Armas, y mira cuántos problemas hay en la zona. Sí. Los cuales yo no he causado ni a mitad, pero bueno, me van persiguiendo a mí los problemas. Eres como Rismo y te persiguen los problemas. Pues vamos a ver. Venga, ¿toca a mí, no? ¡Evento aleatorio! No. Jope, eso no es aburrido, pero nunca toca evento aleatorio. Pues bueno, he hecho esto y me llevo 2 pavetes más. El tambor ¿Puedes construir algo?
Con 3 pavos de mirad. Vale, pues me toca. Venga. Evento aleatorio. Venga. ¿Qué nos toca? Demonios. Demonios, venga. Tira el dado, tira el dado. Tiramos el dado. El distrito número 2. Demonio. Demonio. Distrito número 2. Otro. Otro demonio. ¿Cuántos hay que tirar? Todos. Tres. Todos. Los 4 de ahí. Distrito número 5. Va a ser difícil, ¿eh? Distrito número 5. Los frotes. Los frotes, toma. Y añadimos problemas aquí. Y me permite mi carta del señor quitar un señor de aquí. Así que este tío fuera. Y puedo jugar otra carta. Marmota está rodeado de demonios. Hola, ¿queréis ser mi amigo? Hola, me deja construir cosas. Vale, Diego, enséñame tu mano que te voy a robar una carta. Vale, pues entonces marmota. ¿Me vas a robar una carta? Sí, no, dame, que yo elijo la que tiro. Pues. No, yo elijo. Vale, elige él. ¿Cómo? Mira. Elijo una carta y la descarta. O sea, te va a ver la mano. Voy a quitar esto. Y pongo aparte un señor. Y este señor lo voy a poner aquí, creando problemas. ¡Hala, follonero! ¡Hala! ¿Sabéis que me voy? Ya sé quién va a ser, quién eres tú. El dragón, sí, ese. No, si alguien tuviera el de los problemas, ya habría ganado. A ver, vamos a ver. Si nadie lo reclama, es que no lo tiene nadie. Me llevo dos. Vale, parece que el Unreal State va a estar un poco descartado el tomar el control de esa zona. Bueno, yo intuyo. ¿Pero los problemas son todos los distritos o...? Que haya 8 problemas. 8 problemas total. En las áreas. Así en total. 8 solo puede haber un marcador de problemas en un distrito. Ah, vamos a este. ¿Sí? Mata a ti. Se elimina el problema, ¿entiendes? Vale. Tienes que matar a Diego, que va a ganar. A ver, dame 3 dólares. Joder, yo quiero esa ciudad, si no me la das, tío. Vendes a mi muñeco. Si tú quieres. Por el Diego. Si tú quieres Dragon's Landing. Eso he hecho. Lo primero que he hecho ha sido matarle. Pero si tú quieres Dragon's Landing, ¿qué más da? Y me llevo 3 dólares y construyo una casa, venga. Sí. Quiero vivir en una casa, por fin. Nada, dragón, te quema, te rema el barrio entero. Hasta entonces vivía debajo de un puente, Espera, vivía en un puente, ya está. Venga, qué más da. A ver, 12 monedas. ¿Vale? Y pones la casa y se lleva el distrito 12. El último, la última de estas. Pues la casa. Vas tú, ahora voy yo, ¿no? Es este, ¿no? Sí. Bueno, devuelve. Una hace mi turno, 2, ¿no? Puedes pagar 2 dólares y quitar un marcador de problemas. Ah, bien. 4, voy a 10 y 5. Vale, tengo ya esto. Vale, déjame que vea un segundo. Vale, está. Cojo los Nurblahaminehar. Cojo los Deep Dwarfs. Coloco los enanos de profundidad, que me dice que me meten colocar secuaces en zonas que no estén colocadas por. Marcadas de problemas. Puedes poner un secuaz en un área que no tenga. Vale, tengo vale, y se añade aquí el este. No, que no tenga marcador de problemas. Pero que no lo tenga, pero al meterlo tú se añade, ¿no? No veo, que yo sepa. Ah, no, que no tengan problemas, no se lo pone. Que no tenga problema, pero al meter tú el muñeco. No hace falta, no, esta carta me deja sin problemas. Uy, ya te sabes. Uy. Las tamposillas. ¿Para qué sirve? Para meter un señor, no podrías meter un. Para meter un minion ese. Bueno, venga. Lo que sea. Venga, es un juego otra carta. Que se lo lleva. Me llevo las categorías. Tampoco, hombre. A ver, saco también la carta de los clacks. Cojo 2 cartas del mazo. Cojo 2 dólares. 2 petrodólares. Y otra carta más. Otra carta más. Venga, y ahora hambre, por fin. ¡Problema! ¡Sí, señor! El estudio sin terremoto. Venga, tira. ¿Cuánto? Tira el dado 2 veces y remueve todos los edificios de esas áreas. Zona número 4. Número 4. No hay edificios. Otra. Zona número 10. ¡Toma! Ah, ¿es la 10? Sí. Número 10. ¿Y qué? ¿Otra más? No, por fin, construye una casa. Tranquilo. Qué pena. Esto es muy irónico, ¿eh? ¿Para qué construir una casa? Vale. Va a ser perdido 2 turnos. No quiero las inversiones de toda mi vida. No quiero utilizar la unidad, la paso a usar otra carta. Sí, y puedes usar otra carta más. Sí, otra carta más. Cojo a... Uso Autocrig. Que me den un dólar por cada marcador de problemas que hay en el tablero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dólares. Vale, puedo construir un edificio. Sí, señor. Más de uno, diría yo. 10 y 12 dólares. Construyo en. ¡Mira que bien lo ha salido! Dragon's Landing. Cojo la carta de Dragon's Landing que me permite. Ay, coño, que se me están pidiendo todas. ¡Mira que bien lo ha salido! Dragon's Landing. Vaya por mí, o lo va a pasar. 1, 2, 3. Y dice que puedo ganar 2. Puedo coger 2 dólares cada turno por turno en el banco. Venga, Marmota, dale.
Que este ya se ha ciclado mucho. Y ahora vente a la torre, marmota. ¿Cuántos muñecos te quedan? Dos. No me salen las cuentas, vale. Porque yo no tengo ese personaje. 3, 6, 3, 9, 10. Tienes 8 distritos dominados, vale. Marmota. Pues, he hecho esto. Si me quieres hacer caso, mata a Diego que va a ganar él. Va a ganar él. Ojalá. 4 pavos más el pavo extra. Vaya, voy un momento que voy a cambiar. Y puedes construir y poner secuaz. 5 y 3, 8. Uy, era uno. Por aquí. Y esto, chicos, lo vamos a poner en FF para que veáis que va rápido la partida. Ay. En principio no. ¿No quieres no poner un muñeco? Hacer... Ah, bueno, espera, es verdad. Sería poner uno directamente, ¿no? Sí, sí, poner uno. Aquí. Y vamos. Problemas, me toca. Robo una carta más. Evento aleatorio. ¡Evento aleatorio! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡El dragón! ¡Oh! Se tira un dado. El área que salga es arrasada. Y luego se expande el fuego, acuérdate. 4, no, aquí no hay nada de fuego. Sí. Zona número 4. Dios es pequeño. Toma, ala, hacer puñetas. A ver, déjame ver que no, lo no. Sí, sí, que el fuego se expande. No, el fuego es otra carta. Oh. ¿Y por qué se queda? Diego? Esto fuera también. Lo borra. Pon un marcador de problemas en el área que yo quiera. Y lo voy a poner. ¿Dónde están las cartas de este? Aquí, en la mía. Aquí ya la en descartes. No, no, claro, aquí perdería mi tal, pues lo pongo ahí. ¡No! Vale, y me permite utilizar otra carta en la que voy a poner. En la que no voy a poder hacer nada. Vale, pues voy a usar al señor Lavatoria, que me va a permitir robar un dólar por cada edificio, que son 4 dólares. Y con mi habilidad voy a poner. Voy a pagar 3 dólares a la banca y voy a poner un señor en una zona adyacente, que va a ser long no sé qué, y Marmota tiene problemas. ¡Te toca, Gonzalo! ¿Cómo? ¿Esta última jugada no la pilla? Mi carta, la carta vida, no te pago 3 dólares. Vale, si pagas 3 dólares tienes un seguidor. Sí. Bueno, está bien. Pero esa es la habilidad mía. Ah, sí. Vale. Pues venga, uso al Jack Estripador este. Mister Tito, el señor. 3 dólares. 3 dólares. Mato a Barbúdez aquí. Pues vaya. A Diego, perdón. Sí. Y puedes usar otra carta. Sí. Y pues uso. Esta, la oficina de correos. Que me dan un dólar por cada edificio y además pongo un minion en una. ¿No? Son 4 dólares. 4 dólares. Si no me equivoco. Y además me pongo un minion. Sí. Cuidado, alguien se ha matado. Un minion donde tú quieras poner. No te preocupes, no tenía huesos. Ahí. Por aquí. Vale, pues Diego. Voy yo. Ah, me puedo mover, ¿no? Sí. Sí. No, no hay muñecos. ¿Se crea problema si entra en un edificio mío? Hombre, se supone que era nulo el edificio. Si no hay nadie, sí se ponen problemas. Sigo, ¿no? Sí. ¡Problema! ¡Ve! ¡Inundación! Tira el dado 2 veces. Si es zona adyacente al río, los muñecos se van todos hacia atrás. 5. Zona número 5, ¿dónde está? En los frotes. Zona adyacente, pues todos hacia atrás. Ahí, ponle los problemas incluidos. ¿Y el demonio no? ¿El demonio se mueve? No, el demonio se queda. Trolls y demonios se quedan en el área. Vale, otra. Venga. Zona número 6. 6. Esa, no toca el no río. Toca vaya. Qué pena. Bueno, ¿qué más te permitía? Espera, sí, turnos recientes. Cojo 2 cartas del mazo. 2 cartas más. Vale, y sigo. Y sigo teniendo cartas. ¡Otro problema! ¡Sí, señor! Se anima la cosa. Riots. Altercados. Lee lo que pone. Si hay 8 marcadores de problemas. Sí. El juego acaba inmediatamente. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Ya está, acabó el juego. Acabó el juego. Se hace recuento. A ver, ¿alguien de, vale. ¿Alguien de aquí es Dragon Rey de Armas? No, el Dragon Rey de Armas está aquí, que lo vi yo antes. Vale. Yo soy el comandante Vimes. Yo soy Lord the Ward. Vale. Lord Veterinary.
¿Sois todos lords? Y yo lords. ¡Ah! ¡Sois todos lords! Vale, yo soy el Vimes. ¿Qué pasa conmigo? Nada, tú has perdido. Yo no, hombre, yo no gano por objetivo, pero puedo ganar. Por objetivo no ganáis ninguno. Ninguno, se hace recuento de puntos. Recuento de puntos, vale. Son un punto por cada secuaz en la zona, salvo que haya demonios que lo anula. Y 5 puntos por edificio. Por edificio más, y si tienes edificio construido, el coste. Vale. Entonces, por ejemplo, yo tengo. ¿Y el valgo? Sí. Pero, al final. A ver, calculemos. Yo tengo un punto, 2, 3 y 5 por edificio, 8 puntos. Sí. ¿Más el coste del edificio? Sí, tienes ahí puesto el coste, ¿cuánto son es? 6. Pues son 6. Son 14. 14 más los dólares. 14 más 4 dólares hacen 20. 36 puntos. 36 puntos, vale. Mala pinta tiene. A ver, vamos a la marmota. Olvídate de mí. Debo de dinero al banco. O sea, ah, es verdad. Son. Es por cada uno que no haya demonios. Así que es. 1, 2. Ah, va, perdón. 3, 4, 5, 6. Por cada edificio. 16. 16. 16 y luego son 24. 16, 24, 40 menos 2, menos 15. 40 menos 15, 25. 25. ¡He ganado, marmota! Espera, bien. Ahora voy yo. Por el banco, el maldito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 y 5 son 13. 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22. 22, 27, 32. Yo tengo 32 puntos. A ver, 32. Toma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego las monedas, que tengo 5, 10, 15, 20, 22. ¡Toma ya! ¡Ganao! Victoria aplastante del comandante Vimes. Bueno, ¿cuánto era? 36. 36, ay, porque me he olvidado de contabilizar el dinero, que eran 8, 24 y 8, 32. Pues ya está. No, ya he descontado los 15 puntos. Está conseguido. Comandante Vimes, victoria. Jugador rojo, victoria. El dueño del canal vuelve a ganar. Y nada, hasta aquí la partida. Veis que es un poquito larga, pero compensa con 4 jugadores. Pena que no acabara el mazo para que pudierais ver todos los eventos aleatorios. Pero bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y nada, espero que lo hayáis pasado bien. Y vosotros, si lo habéis visto entero, pues ole por vosotros. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!